Bienvenidos amigos, yo soy el Mago Richard y les traigo otro épico video en el cual vamos a hablar sobre las épicas nuevas noticias de Blizzard. Sí señor, nuestra primera noticia es que lamentablemente nuestro muy querido Sey Allen Crack ha dejado la compañía de Blizzard. Sí señor, ya no trabaja más con ellos, ya no es más el presidente y en su lugar va a estar un señor llamado Mike Ibarra. Blizzard sacó un comunicado felicitando a Mike Ibarra con las siguientes palabras. Felicidades Mike Ibarra, sos el nuevo presidente de Activision Blizzard. Ese es un título que jamás alguien te podrá quitar. A menos que decidas empezar a abusar sexualmente de tus empleadas. Nuestra siguiente noticia, tenemos que Blizzard anuncia el regreso de los grupos grandes pre-mates en VGs en el Burning Crusade Classic. Sí señor, también en el WoW Burning Crusade Classic, bots, muchos bots. El actor de voz de Kael Tas ha hecho una carta en la cual describe lo que fue su experiencia trabajando para Blizzard. Dijo que básicamente era un lugar horrible, mucho abuso, mucha discriminación, mucho narcisismo y que los líderes son completamente maquiavélicos. Activision Blizzard le respondió a estas acusaciones diciendo: después de todo este tiempo y de insultos y acusaciones que le hiciste a esta compañía, es un poco tarde para empezar a decir halagos. Y Blizzard ha anunciado que va a sacar una versión Classic Plus, la cual se llama Temporada de Maestría. Es básicamente el WoW Classic, pero mejorado, con ciertos cambios para mejorar la experiencia. Leí esto y mucho más en la revista Cosas que Blizzard hizo demasiado tarde. Ahora que los servidores Classic siguieron adelante y llegaron a la versión Burning Crusade, Blizzard quiere introducir una nueva especie de Classic para los jugadores del WoW Vanilla. Mucha gente dice que Blizzard le está copiando a Tula WoW. No creo. Pero uno de los principales cambios que va a haber entre esta versión y la versión que tuvimos en el Classic es que las fases en esta versión van a ir muchísimo más rápido y van a intentar de que en total dure 12 meses, casi la mitad de tiempo que duró el WoW Classic. Se sospecha que lo que planea Blizzard es cada año resetear todo y empezar desde cero nuevamente en el WoW Classic. Las 6 fases van a ser muy parecidas a las fases del WoW Classic, pero el sistema de honor de PvP y las VGs van a estar disponibles desde la fase 1, a diferencia de WoW Classic donde en la fase 2 recién introdujeron esas cosas. Blizzard también introdujo una cosa que te saca todos los World Buffs cuando entras a una raid y planea hacer las peleas con los jefes más difíciles. Los raids van a estar aumentados también, así que vas a subir de nivel más rápido. Pero no sé, en mi humilde opinión, chicos, en la opinión del Magisterio Richard, me parece que Blizzard, primero que nada, por más que incluso si el WoW fuera bueno ahora mismo, aún así muchísimos de nosotros no lo jugaríamos porque estamos en contra de darle plata a estas personas. Pero dejando eso de lado, Blizzard no fue a los problemas que tuvo el WoW Classic. Blizzard se cree que, bueno, si sube la velocidad de leveleo, aumenta la dificultad de los jefes, saca los War Buffs y mete las VGs de entrada, eso va a mejorar muchísimo el WoW Classic. Y sí, es verdad. Yo incluso hice un video de cambios que deberían hacer al WoW Classic hace muchísimo tiempo ya. Y había mencionado casi todos estos cambios, pero ahora mismo mirándolo de atrás, en el 2021, estos cambios no son suficientes. Me parece que deberían haber más cambios todavía. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con todos los bots? ¿Qué van a hacer con los boosts de nivel que dan los magos? ¿Va a haber tienda? ¿Va a haber boost de nivel? ¿Por qué mierda solamente va a durar un año? ¿No es muy poco? Te creas un personaje, lo subís a nivel 60, conseguís todo el gear y en un año te lo borran.
y tenés que empezar de cero. Es medio extraño eso. Aún así, todavía no está 100% confirmado lo de que va a demorar un año no más, pero es lo que se especula. No sé, no, me parece que deberían haber metido más cambios, deberían haber hecho más cosas épicas, nuevas zonas, capaz nuevas raids, haber en serio intentado de crear un Classic Plus. Esto es básicamente algo que cualquier persona en un server privado puede hacer extremadamente fácil. Es agarrar WoW Classic y no hacer los errores idiotas que hizo Blizzard y subir los raids un poquito más. Esto no es Classic Plus, esto no es el WoW Classic mejorado que todos queríamos que Blizzard hiciera. E incluso si lo fuere, aún así me parece que es demasiado tarde. Y aún así, si metieran todos esos cambios épicos, aún así, el principal problema de WoW Classic no fue el juego en sí, fue la administración del juego. A Blizzard no le importó los jugadores, no les importó todos los bots, no les importó todos los problemas. En ningún momento vino y arregló cosas. Solamente se me viene a la cabeza un par de cosas que Blizzard arregló que eran errores medio que catastróficos. Pero después de eso, los magos haciendo AoE pulls, las raids siendo extremadamente fáciles, los warbuffs siendo abusados para hacer raids, y la inmensa, inmensa cantidad de bots y e inmenso mercado de oro por dinero real, haciendo que el juego tuviera un aspecto bastante pay to win. Todas esas cosas pasaron con el Blizzard fuerte, el Blizzard del 2019, el cual era un Blizzard que estaba como en una especie de mini renacimiento, un Blizzard que tuvo a Legión, que fue como un respiro después de toda la mierda que estaba viniéndole con WoW. Y sí, estaba con BFA, que era una expansión mediocre, pero aún así Blizzard estaba en un muy buen momento comparado con ahora. Ahora tenemos un Blizzard que está en el medio de varios problemas legales con diferentes entidades, una de ellas siendo el estado de fucking California. Tiene cientos y cientos y cientos de menos empleados, ya que los iba despidiendo más o menos que todos los días el man este. Tiene un tercio, con suerte, de los jugadores que tenía en el 2019, capaz que hasta menos, lo cual hace que la cantidad de plata que genera es menor, entonces va a tener menos recursos. Básicamente lo que quiero decir es que si el Blizzard del 2019, que era inmensamente superior al Blizzard de hoy, no pudo manejar el WoW Classic, dudo que el Blizzard de hoy en día lo haga. E incluso si lo lograran, no se merecen tu plata. Jugá al Final Fantasy, jugá al New World, o si sos como soy, sos un amante del World of Warcraft a muerte, jugate en un servidor privado. Tenés para casi todas las expansiones, tipos, tamaños y colores. ¡Pero Mago Richard! ¡Esperá! ¡Mi huevo está temblando hace rato! A ver... ¡Oh!